Buenas, hoy a la clase de primero de bachiller de música viene Vicente, cantante de Discordia. Nos disponemos a hacerle una entrevista. No te hablamos, ¿no? Claro. No hemos rígido. Hablemos, ¿no? Sí, mira, no te con este. ¿Ya? Parece que me sabe. Ya puedo pensar la que era esa, ¿no? ¿Cuál es la inspiración a la que componer? ¿Cuándo hago canciones? Sí, cuando está componiendo. No sé, me sale. No te quieres nada, ¿viste? Hay algo que decir. No, además yo no me planteo. Voy a hacer una canción de este tema. Y además yo compongo por la noche, tarde, y me salgo, yo no puedo fumar en mi casa. Entonces, esto no es una especie seria. Porque hay crío, y entonces me salgo al lavadero. Y allí pues me salgo mi café o algo. El ambiente sí. Necesito estar solo, pero no sé, alguna vez también me he ido del instituto y si el día bueno no voy. Salgo del instituto y yo siempre llevo música. Y yo pensé, a lo mejor escuchando algo, pues me viene. Y canto de ahora y me sale una melodía, me grabo en el móvil, pues yo lo que hago es me grabo en el móvil. Mi voz, pero sin letra, al final, canto a una melodía y luego en mi casa le voy, sacando la letra. Pero yo casi siempre de noche. Y antes más todavía, cuando no estaba casado, entonces salía y bebe y eso, y entonces cuando volver, entonces yo me quedaba, a lo mejor me iba a la madre de mi casa y allí me fumaba mi cigarro y tal, y empezaba pim pam, y a veces era la otra cigarra. Muy sabina eso, ¿eh? No sé, hay gente y gente. Yo creo que soy un músico un poco disciplinado. Soy más perro, más los amigos. Pero no tengo fuerte inspiración, escucho música y tengo unos grupos que me gustan, pero no. Y además, incluso en los temas nunca me planteé hacer. De hecho, mi problema es que yo tengo un grupo de música protesta y casi cada canción que me sale es un amor. Y eso es un problema de mí. Pero luego soy un monja y la mayoría de las canciones se desechan. O sea, el resto de mi grupo no. Es que está enamorado y entonces. Es que soy así. Claro. Soy monja. Es que el amor lo mueve todo. Es verdad. Es el motor de la revolución. Siguiente. A ver, que levante la mano quien quiere preguntar algo. Es que no tengo una inspiración. Parece coña, pero hay gente que hay escritores clásicos, Shakespeare, la gente se dice que escribía bajo el efecto del opio y eso. La gente que se inspira por las drogas, la gente se inspira por un amor que tenga. Yo me inspira sobre todo sentimientos, emociones. Y bueno, y alguna vez también cuando sale alguna noticia de esas que aberrantes que hay normalmente, pues también, porque nuestro grupo es de música rosa. Pedro. Vale. ¿Aspiras a ser famoso por qué? No. Primero la respuesta. Primero que ser famoso, eso es súper complicado. Y segundo, porque para mí ser famoso no es, en tu caso, hacerlo muy bien y gustarle a mucha gente. Pero eso de famoso está muy relacionado con los medios y con ser una. La radiofórmula. Sí, una Belén Esteban y estas cosas. Famoso a mí, hombre, me gustaría, como a todo el mundo que tiene una afición que le gusta mucho, me imagino que si había alguien que juega fútbol, ¿no? Pues le había gustado, le gustaría ser futbolista, porque te ganas la vida con algo que te apasiona, que te gusta. A mí me gustaría ganarme la vida, sí. Pero no. Después de ya muchos años y ver cómo está el panorama y cómo es el mundo de la música, no tengo esa aspiración. Yo aspiro, sí, a que, como me ha pasado, ir a un sitio y que gente cante mi canción. Eso está guay y te bufa por dentro. Es la satisfacción que te queda, porque el dinero, más bien la música te cuesta. Sí, cuesta dinero. Los locales de ensayo cuestan dinero, los instrumentos cuestan dinero. Yo pago un alquiler, nosotros tenemos un local en Totana, que es el pueblo de los otros de Bruja, y nosotros tenemos pago un alquiler todos los meses. Y pagamos una furgoneta cuando vamos fuera, tenemos que llevar los instrumentos en furgoneta, y eso no cuesta dinero. Los instrumentos cuestan mucho dinero. De hecho, yo estoy tocando con un amplificador debajo que está más cascado ya que mi abuela. Pero porque no tengo dinero ahora mismo para. Bueno, tengo dinero, pero ahora yo tengo que alimentar una familia. Entonces, lo primero es mirar. Cuando me sobre, pues me compraré un amplificador. Si sobre algo de lo que él dice, que no estén las preguntas, os surge algo, podéis preguntarlo, ¿eh? O sea,
sea, no tenéis que seguir la estructura de preguntas. Eso, no, es que yo muchas veces le he dicho, pero claro, yo como no tengo un grupo famoso, pero yo le digo eso, que la música cuesta dinero, y bueno, y aquí hay gente que lo sabe, que tiene grupos. Pero lo que pasa es que luego, vamos a ver, cuesta dinero y no, porque hay el que tiene una afición que va a jugar a mí se gasta. O dos días a la semana, le cuesta, tiene que hacer la pista, ¿no? Y al fin y al cabo el tenis tú vas a jugar con un amigo y os lo pasa igual y es muy respetable y hace ejercicio, que es bueno para tu cuerpo y todo. Pero lo que tiene la música de añadido es que hace algo que te gusta, te lo pasas bien y encima puede llegar a gente y emocionarte, que eso es de las cosas más y cambiar el escenario, que eso es brutal. Eso es, está el orgasmo y después, es verdad, es como es un subidón así muy fuerte. Y algunas personas por ejemplo no lo aguantan el escenario. Yo no soy tímido, porque yo a hablar con la gente y tengo, bueno, pero estar centro de atención en un sitio como ahora, sí me da vergüenza, no me gusta que me esté todo el mundo ahí. Me gusta hablar, pero en plan, como el otro día estábamos así, pero subiste un escenario y gente que le impone, porque impone mucho. De hecho, tú cuando estás antes de salir a tocar, te das una cosa. Y ver la gente, yo qué sé, ver un auditorio como el último concierto que hicimos de los 10 años de grupo. Y había más de 1000 personas. Wow. A ver, no, no, no. Entonces, cuando estás así detrás, ahí necesitas beberte 3 o 4 vasos de ron, por lo menos para que te dé. A mí todavía, de 10 años que llevo tocando, a mí no me da vergüenza subirme al escenario, pero me impone mucho. Porque tengo miedo, y como yo soy el cantante, tengo miedo a que por mí se vaya toda la toma. Y más yo que tengo un problema con las letras que se me olvidan. A mí también. Y entonces estoy cantando y algunas veces lo he mandado al carajo por mi olvido. Aunque luego ya aprende, con el tiempo aprende a improvisar. A salir por la tangente. La que me pasó ayer grabando un DVD, eso lo conté aquí. No. Estaba grabando un DVD con Fede Ratas, con un grupo así famoso, medio. Sí. Y estábamos en el Derrame de Rock en Asturias, que es uno de los festivales más grandes que hay. Yo que sé, era a las 10 de la noche, pues podría haber allí. ¿Es en Llanes o...? En Pravia. Bueno, ahora no sé si ha cambiado, pero era en Pravia. Qué bonito. Precioso. Además, allí tocaba y lo que es el donde está la gente era césped, pero césped natural. Era monte. Y encima de todo, el fondo contrario al escenario era un monte. Bueno, imaginaba un paisaje de Asturias con los picos de Europa de fondo y allí tú tocando en medio. Todavía eran las 10 y pico de la hora punta y Fede Ratas, de hecho el disco ese está grabado en directo. Es un disco, no me acuerdo cómo se llama, que es el directo de Fede Ratas, de toda su carrera discográfica y tal. Y entonces yo, como había cantado una de las canciones que salía en el concierto, la canté en el disco, que la grabamos en Durango, un sitio así muy proletar de país para acá. Y bueno, pues yo había cantado esa canción, entonces salía y como yo estaba todo, habíamos tocado por la tarde, nosotros salíamos a tocar. Y cuando a las 10 y pico habría, yo qué sé, mínimo 5 o 6 mil personas. Y grabando un montón de cámaras de esas con los raíles y todo. Y yo cuando salí a cantar, pues como me dio tanta vergüenza, pues encima estoy tocando con otro grupo que no me gusta, porque a mí no, yo tengo que salir con mi bajo. Si no, es como que me encuentro indefenso. Salí a cantar, yo no sirvo de eso, de trauma. Pues estaba a cantar y antes de salir, pues nos hincamos, cogimos una botella balanza y yo el último lo puse. Una botella balanza entre guitarra y yo, y así a... Bueno, pues yo salí, se voy a pedir. Estoy en el centro del escenario y empieza la canción y yo un valentonado y yo me creía lo que estaba pasando. ¡Wow! Pero claro, el subidón ese duró unos instantes hasta que fui consciente y justo fue en la parte donde empezaba a cantar yo y se me fue completamente la letra. Y estaban grabando en un DVD. Pues yo no sé cómo ocurrió otra que cogí. Y digo, ahora vosotros. Entonces, para apoyar así como en plan chulo. Mucha chica para cantar a la gente. Claro, luego en el disco hicieron un montaje y pues pusieron mi voz, la del disco, de hecho en el DVD, y a mí se me ve sin cantar, pero canto. Tiene un montaje ahí porque la acabé. En el DVD. Y me quería morir. Pero eso es lo bonito del directo, ¿no? Sí. La magia. ¿Ha cambiado algo de tu vida ser cantante? No, no, porque yo cuando era pequeño ya cogí una escoba y yo cantaba con una escoba en mi casa, me ponía los yulos y todo eso.
lo que sabía entonces. ¿De Final Countdown? No había oído esa canción. Sí, la conocen todos, es increíble. Pues esa canción yo me ponía eso, me ponía cinta de mi padre, Miguel Río y eso. Y yo cogía con la escoba y luego hacía batería con la lata de la oliva de mi abuela, que era una lata así. ¿Y sonaban? Mal, pero... Así pero... Entonces, yo me cantaba mucho, me grababa, yo tengo cinta de pequeño cantando. Y ya, yo que sé cantar, así que yo siempre he cantado. Canto más, pero... ¿Qué va a cantar más? Yo no tengo voz, pero bueno, yo que sé. Tiene voz de rock, de grupo Protesta. A mí, por ejemplo, me encanta esa música, pero no tengo voz de eso. Tengo voz de soul. Yo no tengo voz, me da vergüenza cuando luego. Yo, por ejemplo, una de las cosas por las que me da vergüenza escucharme, yo no escucho mi disco, casi nunca. Primero porque la canción la hago yo y la repito 300.000 millones de veces. Y ya te cansas. Y yo me estoy cansado. Y luego encima de eso me oigo yo y siempre me encuentro defecto. Y me gustaría. Haber hecho esto y cuando termina los discos, mira que lo trabajamos mucho y yo hago los coros de mis discos, lo hago yo también. Y hago todos los coros. Ya sabes que cuando necesites coro femenino. Entonces, ahí luego por ejemplo, yo me encuentro mucha. Oye, tenía que haber hecho, aquí tenía que haber. Que sepáis que. Los cantantes siempre me sentan, no cambia. Lo único que cambia en mi vida es en cuanto a que algunos fines de semana, pues siempre me he ido por ahí. De concierto y ya me hemos tirado por fin de semana y cambia tu vida, no sé, no era como otro que sí sale de marcha pero no sale, no me te va de concierto a cantar tú, a ser tu protagonista. Tiene que seguir orden riguroso, si alguien quiere hacer una pregunta así a salto de mata que la haga, pero, María. ¿Cómo conociste a los demás componentes del grupo? ¿Cómo qué? ¿Conociste a los demás componentes del grupo? Pues de casualidad, yo tenía un grupo antes y siempre estaba peleando con ellos porque a mí nunca me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y yo antes era guitarra, yo tocaba la guitarra y cantaba otro tío. Y a mí eso no me gustaba. No porque yo quería ser el protagonista, sino porque no estaba de acuerdo con lo que hacía. Así. No me gustaba. Y yo ahí, en una comparsa, acompañando, yo quería decir lo que se sabía. Y yo tenía ese grupo que no estaba a gusto. Un día uno de Tutana, que conocía a otro amigo mío. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo mío de antes, yo que tengo varios, un nombre muy ridículo, gigante blanco, no sé, no sé, eran cosas de cría, pero el último así más en serio era Utopía, el último grupo en el que estuve. Y entonces pues conocía, uno de mis grupos, del grupo que yo tenía antes, conocía a uno de Susana que tocaba el bajo, y se llamaba Frank, que es mi compañero de ahora. Y ese tocaba a su vez con otro grupo en Totana que se llamaba Antiguo Resumen, que hacían heavy metal, ese, bueno, a mí es que ya no me gustan heavy, pero heavy ese de tío y que hablan de arte, ¿eh? ¿Y el nombre de dos? Saratoga, ¿no? Me gusta. Ábala, pues así, heavy ese clásico, de... y hablaban de hadas y cuentos de hadas, y armadura y poderes, entonces ellos tenían su grupo y entonces por mediación de este hombre me dijeron de ir un día a ensayar a Tutana por gusto. Realmente era que yo tocaba y no sé, y me conocían así de vista. Y entonces me fui con este amigo mío de Alhama, nos fuimos a Tutana al campo de batería de ahora de mi grupo. Y allí nos pusimos a tocar y el batería de este no le gustaba nada lo que yo hacía, porque yo hacía tipo barricadas y cosas así, y ellos hacían heavy metal. Pero nos pusimos a tocar y surgió ahí algo y le enseñé una canción que yo había hecho. Y le moló, y así, y empezamos a quedar hasta que vimos que aquello. Y a los dos o tres meses tenemos cuatro cinco canciones, todo esto por gusto, nos presentamos un concurso en Totana y ganamos. Llevamos solo tres o cuatro meses tocando y ganamos el concurso, y el concurso era grabar una maqueta, y a partir de así es.